Muy buen día tengan todos y regresamos a este espacio de las entrevistas para los profesores del Departamento de Química de la UAM Iztapalapa. En esta ocasión tengo muchísimo gusto en platicar con el profesor Robin Sagar, profesor del área de química cuántica. Buenos días, Robin. Buenos días, Margarita. Muchas gracias por haber aceptado este tiempito para que platiquemos un momentito. Voy a leer una pequeña semblanza tuya, Robin, si me permites. El profesor Robin Sagar estudió la licenciatura en Queen's University en Kingston, Canadá. Obtuvo el grado de doctor en ciencias también en la University Queen's en 1994 y realizó una estancia de investigación en la Universidad Federal de Pernambuco, Recife, en Brasil, entre 1986 y 1988. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con el nombramiento más alto de ese sistema, que es el nivel 3. Y es profesor de la UAM Iztapalapa con la categoría profesor titular C, adscrito al área de química cuántica y está con nosotros en la UAM desde 1996. Eso quiere decir que Robin está cumpliendo 25 años en nuestra gran institución. Forma parte debido a su trabajo de investigación, forma parte del Consejo Editorial Asesor de la revista Quantum Reports, entre otras distinciones que Robin tiene. Sus líneas de investigación se centran en examinar las densidades de sistemas cuánticos en el espacio de posición, momentos y espacio-fase, así como las matrices de densidad reducidas y sus aplicaciones a la teoría de la información. Robin sí le entiende a todo eso que yo acabo de decir. También es un gran profesor en el salón de clases y ha dado muchísimos cursos diferentes, desde el tronco general de asignaturas hasta el posgrado. Bueno, Robin, pues entonces, bienvenido nuevamente y comenzamos esta charla, Robin. Así que déjame preguntarte, desde Canadá, desde los hielos y los fríos espantosos de aquel país, ¿cómo es que llegaste a México y a la UAM Iztapalapa? Ah, perfecto, muchísimas gracias, Margarita. Yo estuve haciendo mi doctorado en la Universidad de Queens, creo que alrededor de 1992, y llegó un profesor de la UAM, Rodolfo Esquivel, para hacer una estancia de sabática en el laboratorio en donde yo estuve. Entonces, ya con su presencia, ya que empezamos una colaboración. Y después de haber terminado mi doctorado en 94, me invitó Rodolfo para venir a la UAM. Y esta fue la primera vez en, creo que finales de 1995. Y pasé una estancia muy agradable de 2 meses. Y durante esta estancia, si recuerdo bien, yo creo que apareció un programa de CONACYT que ahora no existe, pero en esta época existía, que se llama los cátedras patrimoniales. Y este programa era principalmente para intentar de hacer posible que investigadores en el extranjero, ¿no?, pudieron venir a hacer estancias en México. Entonces, aprovechamos de esto y en 96 CONACYT aceptó la aplicación para la cátedra patrimonial y yo llegué a la UAM en 96, ¿no? Entonces, no creo que solo fue mi caso, yo creo que hay otros profesores en Iztapalapa, en la UAM Iztapalapa, pero también en nuestro departamento de química, quienes llegaron por estas cátedras patrimoniales. Y ya después llegué en 96 y después de la beca de esta cátedra patrimonial, ¿no?, de que apareció la posibilidad en la plaza permanente.
Y ya finalmente ya me quedó hacia 25 años en la UAM. Y definitivamente el clima que puedo decir, clima en México, está mejor que se encuentra en el clima de Canadá, principalmente durante la época del invierno, ¿no? Que puedo decir. No, eso me queda claro. Esta ciudad es maravillosa en ese sentido. Oye, Robin, y ya con 25 años y además habiendo llegado desde un país tan lejano y estando aquí en un clima tan agradable, como bien dices, debes de tener alguna anécdota que recuerdes con gusto de tus años aquí en la UAM. ¿Nos podrías compartir alguna? Hay algunos margaritos, pero no creo que sea conveniente para que puedo decirles, ¿no? He platicado con otros profesores de mis experiencias, principalmente con el lenguaje, ¿no? Y este del doble sentidos de qué hace aquí en México de las palabras, y he caído inocentemente muchas veces en el aula y me he quedado así, pero ¿por qué los alumnos están riendo? No entiendo, ¿no? Solo que después, platicando con otros profesores, me han dicho, ¿no? Está inocentemente, tú estabas usando esta cosa de los dobles sentidos, ¿no? El lenguaje entonces te ha metido en líos, pero líos simpáticos. No creo que te haya metido en problemas, ¿no? No, no, yo creo que no, ¿no? Siempre he sentido un ambiente de bienvenido, esa es la cosa, ¿no? De que yo puedo decir de todos esos 25 años aquí, ¿no? Siempre desde la llegada, mi llegada, de que el departamento de química realmente he sentido de que me ha ofrecido todo, ¿no? Yo creo que esa es una gran característica de la UAM, del Departamento de Química, de la UAM y la sociedad mexicana en general, ¿no? De que que uno no se siente como un extranjero, ¿no? Es Ah, Kelly, qué bueno. muy hospitalaria el ambiente. Qué bueno que te sientas así, Robin, como uno más de nosotros. Oye, Robin, y de la docencia, de tu actuar en el salón de clases, ¿qué es lo que más disfrutas? Disfruto las discusiones, Margarita, de las discusiones, ¿no? Porque yo creo que yo estoy convencido y intento es que realmente para mí, solo hablando de mi experiencia en el aula, siendo alumno, está bien de que uno está sentado frente del aula cuando tenemos la cosa presencial o enfrente de ahora las pantallas, ¿no? Escuchando qué está diciendo el profesor, pero realmente si uno quiere entender las cosas, ¿no? Se logra por medio de la discusión, ¿no? De la discusión de ideas, ¿no? De que puede ser que las ideas están, ¿no? Erróneas, equivocadas, pero yo creo que esa es una cosa que por las calificaciones, para obtener calificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre nos ha inculcado de que, bueno, ¿no? Tenemos un poco de miedo al fracaso, pero yo creo que equivocarnos es la ruta para el entendimiento, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, de que tendremos en el futuro, estoy convencido que va a venir en la docencia, hay que pensar en nuevas maneras de la evaluación, ¿no? ¿Cómo se evalúa el alumno, ¿no? Entonces, yo creo que las discusiones que podemos entablar en el aula, ¿no? De que sirve muchísimo, porque esa es la manera en cómo aprendemos las cosas. Bueno, tienes muchísima razón. No aprendemos al escuchar al profesor, ¿no? Aprendemos de otras formas y si nosotros podemos poner en nuestras propias palabras esos conceptos que estamos tratando de aprender y discutirlos con una persona que nos guíe como el profesor, es una estrategia maravillosa
de cómo estás así, enseñando a tus alumnos. Me parece excelente tu comentario. Y oye, Robin, sobre tu línea de investigación, bueno, me queda claro que a lo mejor ya la línea actual la desarrollaste aquí en México, o esta que mencionamos al inicio, ¿siempre ha sido tu línea de investigación o cambiaste en el camino? Sino siempre ha sido mi, desde, yo creo que desde hice el doctorado, ¿no? En términos de estas diferentes maneras, ¿no? Pero solo para tal vez explicar un poco en qué estamos, ¿no? Para los jóvenes, Margarita, ¿no? Estamos, yo creo que en una época muy interesante. Yo, a mí, cuando yo estudié la cuántica, realmente me fascinaba, ¿no? Porque en términos conceptuales, ¿no? De que en términos conceptuales está abierto, todavía está abierto, pero es el entendimiento de qué nos dice de la naturaleza la cuántica, ¿no? Y cuando yo era alumno, entonces estamos hablando de más que 25 años atrás, más en la licenciatura, ¿no? Estos debates eran cosas filosóficos, ¿no? ¿Por qué? Porque no había manera, la tecnología no había desarrollado en el sentido de para poder hacer los experimentos, ¿no? Pero hoy en día esto ha cambiado, porque sí los experimentos existen y sí uno está fijando en la. Y hasta que las noticias y noticias de, ¿no? No estamos hablando de noticias especializadas de cosas de ciencia y cuántica, pero está saliendo muchísimas cosas de que la cuántica está teniendo un impacto. ¿Y cuál es la razón? Porque ahora, hoy en día, sí hay la tecnología, existe para realizar estos experimentos. Y sí, los experimentos están demostrando de que realmente estos efectos cuánticos que antes, que bueno, ¿no? De que en papel, sí, claro, ¿no? Pero oye, por cualquier sentido, oye, hay que tener el experimento que demuestra, ¿no? Y sí, estamos viendo estas cosas que están, ¿no? Pero aún así, siempre todavía existe la crítica de que realmente sí, claro, conocemos, podemos hacer los cálculos, ¿no? De que sí, los cálculos cuadran con experimento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es, qué nos dice? ¿Cuáles son los conceptos, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos que nos guía para entender qué es la naturaleza? Y esto todavía está abierto y nuestra investigación va un poco en este sentido, ¿no? Solo examinando las bases y intentando de formar cosas conceptuales que puede ser utilizado para entender qué es la cuántica nos dice de nuestro mundo. Es muy interesante todo lo que nos estás diciendo acerca de cómo en las últimas décadas ha evolucionado la tecnología, no solo para los químicos experimentales, sino también para ustedes con el uso de estas computadoras que hacen muchísimas cosas en tan poco tiempo y que, pues como bien dices, hace 25 años no había esas posibilidades, ¿no? La tecnología realmente ha avanzado muy, muy rápido y qué bueno que haces uso de todo eso, qué bueno. Oye, Robin, y para que un estudiante se inserte en tu grupo de trabajo, ¿cuáles deben ser las habilidades que posea? Yo creo que fundamentalmente, Margarita, es como si uno realmente quiere o uno está impulsado por conocer las cosas, ¿no? Ese es, bueno, ese es qué es la ciencia, ¿no? De que La si uno curiosidad, da entonces. por exactamente, qué bueno, ¿no? Gracias por la palabra, la curiosidad para entender las cosas, ¿no? Y entender las cosas a profundidad, ¿no? En el sentido de que, oye, quiero conocer, esto me llama la atención y tengo
ganas de conocer las cosas y esto es que ya no puedo, no tengo otra cosa, quiero conocer, ¿no? Yo creo que ese es, primero, ese es que hace un buen científico, ¿no? No realmente es la cosa de que, ¿no? ¿No? De que es bueno en matemáticas, esto sí, claro, esto viene, pero yo creo que cualquier persona que está, que tiene, que está dispuesta a dedicar el tiempo, ¿no? Tarde o temprano va a salir, estoy convencido de esto, ¿no? Pero uno debe de tener las ganas para conocer y entender las cosas a profundidad. Bueno, conociendo que en tu línea, en tu campo de trabajo, las matemáticas y la física son imprescindibles, me queda claro que lo que me estás diciendo es que el lema de tu laboratorio es querer es poder. Sí, exactamente, Margarita. Sí, esa es una cosa, ¿no? Y qué bueno que mencionaste, Margarita, de química. Yo, nosotros, en todos la gente en química cuántica, ¿no? Es hoy en día, ¿no? Es de moda, ¿no? Decir que, bueno, ¿no? Que tenemos que hacer trabajo interdisciplinario, ¿no? Esa es una cosa, todo el mundo está consciente de esto porque se logra cosas que uno no puede lograr por uno mismo trabajando con gentes que tiene formaciones en diferentes campos, ¿no? Y también yo creo que es una característica de nuestro departamento en química, ¿no? De que se enfatiza cuál es el trabajo interdisciplinario. Pero los de química cuántica, ¿no? Tenemos buenos argumentos para decir que somos, si no el primero, pero uno de los primeros campos que realmente se ha realmente fomentado esta interdisciplinariedad. Porque si uno se ve un químico cuántico, ¿no? De que la gente que empezó esto de la química cuántica, ¿no? Eran primero de que había físicos atómicos moleculares, ¿no? Matemáticos aplicados, químicos de físico-química, y todos ellos se metieron en una cosa, ¿no? Sí, se mezclaron todo esto guisado de todos estos diferentes cosas, ¿no? ¿Y qué salió? Salió algo muy interesante, muy bonito, de que uno podemos decir, bueno, este es química cuántica, ¿no? Claro. Y bueno, no en balde la química es llamada la ciencia central, ¿no? Esa es la razón y ese es porque yo creo que Mary Case, ¿no? De que tenemos el lenguaje de actuar con los físicos en un lado, ¿no? Sí, que tal vez se ve las cosas en términos de modelos y tal vez con cosas más formales, ¿no? Sí, y en el otro lado, los químicos estamos expertos, ¿no? De que hoy en día se habla mucho de la ciencia de complejidad, ¿no? Pero nosotros en química tenemos esto dentro nuestro ADN, ¿no? ¿Por qué? Claro. Entonces uno, porque solo platicar, ¿no? El enfoque del químico es por qué hemos desarrollado y por qué el enfoque en desarrollar cosas conceptuales, ¿no? Porque para las cosas en que el químico está interesado y los sistemas en que uno está interesado, ¿no? No es posible describirlas con ecuaciones que vienen de primer principios, ¿no? Sí, porque ese es el problema de la complejidad, ¿no? Entonces, los químicos puede decir, ¿no? De que tienen un pie en los diferentes campos y como bien dices, ¿no? Es la ciencia central y este es una manera que un químico puede interactuar con diferentes campos hacia la biología, ¿no? Hacia la biología, ¿sí? Así es, así es. Oye, y siendo la ciencia central que es hermosísima, ¿hay alguna otra disciplina que te llame la atención, que te guste por hobby, que sigas, aunque sea superficialmente? ¿Alguna otra?
Bueno, sí, relacionado con esto, y vamos a, me da gracias por la pregunta, Margarita, porque este me permite hablar un poco de la cuántica, ¿no? Hoy en día, ¿no? De que con todas estas cosas de los efectos cuánticos, ¿no? Están empezando, ¿no? De que se llama, o bueno, sí, se ha empezado un nuevo campo, ¿no? Que es la biología cuántica, ¿no? Entonces, todavía está abierto estas cosas de ver cuáles son los alcances de la cuántica, ¿no? En el sentido de que hay unos que piensan que el proceso del cerebro humano o esta cosa que nosotros llamamos la conciencia, ¿no? Sí, hay efectos cuánticos involucrados en esto. Entonces, realmente la manera en cómo nuestro cerebro está haciendo las cosas, ¿no? Por medio de los efectos cuánticos, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque realmente, y esto me permite hablar de cosas que también vemos en la computación, ¿no? Cuando la gente piensa, bueno, el cerebro humano, estamos pensando de las cosas gris, ¿no? Las cosas de oye, pero, ¿no? De que todo, diferentes partes de los cerebros que están controlando diferentes funciones, ¿no? Pero realmente ese es como el hardware, ¿no? Y realmente para entender todo esto, no es el hardware que está, son los algoritmos, ¿no? ¿Cómo están interactuando las neuronas, ¿no? De que en esta manera, para crear esta conciencia que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? Y yo Es creo un que tema, es todo un un tema, tema. eso es muy interesante. Y esto tiene los neurocientíficos, ¿no? Más ahora, y no solo es de que los neurocientíficos quieren entender esto, y obviamente atrás todo esto es que realmente estamos viendo el nacimiento realmente de la inteligencia artificial, ¿no? Porque si uno puede entender cómo estos algoritmos están funcionando, ¿ok? Es el primer paso para crear o ir hacia de crear la inteligencia artificial. Oye, pues luego me compartes ese artículo de la bio o alguno de esos artículos de la biología cuántica, porque también me interesa mucho esto de la conciencia y de cómo pensamos. Muy bien, Robin, muchas gracias. Pues te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado y esperemos que nos veamos ya muy pronto en la universidad, Robin. Hasta pronto. Adiós. Muchas gracias, Margarita. Muchísimas gracias.